Prácticamente cubierto. Calculan los organizadores que aquí pueden estar cómodamente sentadas entre 1.200, 1.400 personas. Está el otro salón también adaptado. ¿Cuál es la diferencia? Acá tenemos un importante escenario montado donde se van a desarrollar las principales actividades. Está todo organizado. Los organizadores tienen previsto que, por lo menos aquí, el personal que está trabajando en el armado de todo este dispositivo, calculan que hasta entre las 2 y las 4 de la mañana podría llegar a estar trabajando en este lugar. ¿Qué es lo que va a suceder, Sonia, Maxi? Se espera la presencia de al menos de 10.000 personas, 10.000 fieles que lleguen aquí para poder tomar contacto con Leda. Tenemos unas 1.400 lugares de capacidad en este salón, que está pronto a colmarse. Ya hay más de dos tercios que está ocupado. El otro está en similares condiciones, tiene mayor capacidad, pero claro, porque no hay un escenario montado, solo tienen las pantallas de audio, las pantallas de video y un sistema de audio para que puedan seguir allí, no solo la misa, sino todo aquello que pueda pronunciar Leda cuando haga uso de la palabra. Se van a abrir las puertas del costado una vez que esto quede finalizado, y así por tandas irán pasando estas personas, se calculan unas 2.700, 2.800, hasta que medianamente esté cubierto la cantidad de personas que han llegado hasta aquí para conocer, para tomar un primer contacto con Leda. Buen mediodía. ¿De dónde viene? De San Luis, Santa Rosa del Conlara, San Luis. Santa Rosa de Conlara, bueno, ¿cuándo salieron para acá? Salimos ayer a las 3 de la tarde y llegamos a las 12 de la noche en auto. ¿Qué esperan de esta visita? Mejorar la calidad de vida que tengo. ¿Sí? Muchísima fe entonces en Leda. Y sí, la fe es lo que me ayuda, nos mantiene. ¿Cómo han tomado contacto con este fenómeno? ¿Cómo se A través de una amiga que tuvo una experiencia con ella muy buena, entonces, como yo tengo cáncer, me lo comentó y vine. ¿Es boca en boca lo que más va entusiasmando y generando este tipo de devoción? Creo que sí. Les agradezco y muchísimas gracias. Gracias a usted. Si yo te convido un mate, lo va a tomar. En un ratito tomamos un mate, señor. Qué amoroso. Gracias. ¿Usted dónde es? La cara de Rosario. ¿Cuándo llegó? Anoche a las 10 de la noche. ¿Cómo pasó la noche? Toda la noche. Estuvo complicado con las temperaturas. Frío, sí, pero la fe mueve montañas. ¿Cómo se arreglaron con la situación de pasar la noche, del abrigo, de la falta de sanitario, de baño? La falta de sanitarios, pero después de frazadas, trajimos frazadas, vinimos abrigados. Lo que faltaron fueron los sanitarios. ¿Vino solo o con quién? No, con mi hija. Y vine a pedir por todos mis hijos también, sanaciones para todos y para el mundo también. Porque... Bueno, aquí vemos muchachos que se están alimentando, no nos vamos a molestar. ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿De dónde son? De acá, de Rosario. ¿De Rosario? ¿A qué hora llegaron? A las 10 de la noche. 10 de la noche. Complicada pasar. ¿No durmieron, no? Toda la madrugada, sí. Un frío. ¿Puede dormir en estas condiciones o no? No, de a ratito. Wow. Sí. ¿Solo en reposeras? En reposeras, sí. Y una frazadita. Pregunto lo de la reposera, Sonia, porque hemos conocido algunos casos esta mañana donde directamente algunos familiares venían e instalaban algunas carpas, otros venían en vehículos y de alguna manera se iban rotando por turnos para tener algo de cobijo, algo de resguardo de estas bajas temperaturas que estuvieron durante toda la noche, la madrugada y buena parte de la mañana. Ahora se ha despejado el cielo, ha salido el sol y por es suerte. Una temperatura mucho más amigable. Lo decíamos, en el frente, lo que están ubicados son aquellas personas que, como mencionábamos antes, tienen algún tipo de dificultad para trasladarse, también algunas personas que están muy delicados en su estado de salud, y luego, una vez que fueron acomodados ellos, que son los que tenían la prioridad, se dio paso al resto de la fila que estuvimos mencionando en la mañana de hoy, extremadamente multitudinaria, donde de manera ordenada, en grupos de a 10 o 20, se los iba
trayendo hasta este espacio para que se vayan ubicando con absoluta comodidad. Vemos que esto está configurado de la siguiente manera. Son tres columnas, esta primera ya está llena, la segunda también, y la tercera, te decíamos que es la que se está completando, entendiendo que, decíamos, más de dos tercias partes de este espacio ya sí. Ha sido colmado. Y bueno, no sé si han tenido la oportunidad de repasar las últimas imágenes que registramos sí. De la cola que se ha generado. Bueno, indudablemente es impresionante la manifestación de fe, este fenómeno que se ha generado de toda esta gente que está manifestando algún tipo de necesidad de tomar contacto por un motivo u otro con Leda, y obviamente hasta aquí se han llegado. Pero ayer, por ejemplo, conocíamos testimonios de una familia de Paraguay, también de gente de Salta, de Córdoba, de Bolívar. Hay muchísima gente que ha venido de distintos puntos de la República Argentina, indudablemente esperando y aguardando tener este contacto que mejore su calidad de vida. Y Martín, me llamó también la atención, más allá de la gente, por supuesto, el escenario montado. Parece un escenario como los artistas. Sí. Un escenario alto, enorme, con pantallas gigantes a los costados. Con, bueno, ahí veo ahora sillas, ¿no? Arriba también. Yo no sé si ella bajará o alguien más la acompañará, que veo sillas. Equipos de sonidos enormes. Parecen los escenarios de un auditorio. O, claro, sí. O de un... estaba ella haciéndolo en capillas, en templos. Lo más grande donde estuvo fue la catedral, que en un momento le pidieron que vaya a otra capilla más pequeña. Pero esto realmente no había ocurrido, no es inédito, un escenario de estas características montado para que, bueno, esa multitud impresionante pueda acompañar los rezos, ¿no? Y las canciones también, porque ella canta mucho en sus misas o en sus encuentros. Sí, vos sabés que llama la atención que más allá de todo, parece que está todo ya terminado, sin embargo siguen trabajando, siguen agregando luces, tirando cables, es impresionante. Y la sensación que queda, chicos, es que más allá del espacio que se le otorgue, parece que se va a desbordar, porque es increíble la cantidad de gente que ha llegado. Esto ha traspasado las barreras, los límites, no solo de la ciudad, de la provincia, como ya los vimos, sino también de nuestro Martín. País. E indudablemente es un fenómeno incipiente que parece que de manera inexorable se va a ir llevando y desbordando cada uno de los espacios que se le vaya otorgando. Sin duda. Vos sabés que nos mirábamos recién cuando nos mostraba las imágenes y charlabas con la gente, nos mirábamos acá en el piso, en el estudio, y se nos pone la piel de gallina. Tal cual. Porque no sabemos ante qué estamos. Si estamos ante una mujer que está acaparando la atención y se va a diluir rápidamente, o si Leda se va a transformar en un nuevo Padre Ignacio, que trascienda todas las fronteras. Estamos teniendo esa percepción de que están haciendo algo histórico en la ciudad de Rosario con esta mujer. Sí, y no imaginábamos 10.000 personas. Pensamos a lo mejor en, no sé, 1.500, claro, 2.000, una capacidad. Mucho. Ahora, vos decís que los organizadores están preparando como para que hasta 10.000 personas se acerquen al lugar. Sí, sí, de hecho, cuando nosotros llegamos aquí, venían más camiones con más sillas que se estaban descargando, indudablemente, para seguir ubicándolas en el segundo galpón. Había cuenta de que ya a golpe de vista uno se daba cuenta que la capacidad de este primer galpón iba a estar totalmente colmada. Pero si te parece, seguimos hablando con la claro. gente para conocer. Vemos un bolso, buen mediodía. ¿De dónde sos? De Varadero. Por problemas personales y más que nada por mi papá y por toda mi familia, que hay gente enferma, entonces por eso venimos. ¿Llegaste anoche? No, llegamos hoy temprano, como a las 6 de la mañana. Sí, ya había cola de anoche. Sí. Muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Señora, la molestamos un segundito. ¿De dónde es? De Villa Gobernador Gálvez. Y cerquita. Cerquita. ¿Y qué hora llegó? Llegamos a las 6:30. ¿Es la primera vez que viene? Sí, la primera vez. ¿Sorprendida? Sí, mucho. Mucha gente. Impresionante. Realmente es la fe la que la convoca a formar parte de este movimiento. La fe, seguro. ¿Cansada de la espera ya? No. ¿Se tolera? Se tolera. ¿Con quién vino? Con mi hija, Selene. Muchas gracias. De nada. Bueno, si seguimos, la gente también se está organizando con mate, comida. El señor del pastelito.
Buen mediodía y buen provecho. Muchas gracias. ¿Dónde es? De acá, Rosario. De Rosario. ¿Es la primera vez que viene? La segunda. La segunda. ¿Por qué repite? ¿Ha tenido buenos resultados? Y vengo con mucha fe y da resultado. Así que... Muchas gracias. No hay por qué. Acá mate, pasteles, torta. ¿Cómo la están pasando? Bien, ¿sí? Bien. Vinimos a la mañana, temprano, y bueno, aquí esperando. Usted también ya vino. Es por... la segunda vez. Sí, sí. Por salud venimos. Sí. ¿Cuál es la experiencia que puede contarnos de la primera visita que tuvo? Y la verdad que nosotros nos sentimos re bien porque yo vengo a acompañar a mi marido que está pasando un problemita de salud grave. Y la verdad que le hizo muy bien la fe. La verdad que se sintió mejor él anímicamente. Así que por eso volvimos a venir. Bueno, les agradezco. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí entonces un pequeño repaso, porque imagínense que por cada una de estas personas, claro, hay testimonios, hay historias, hay necesidades sobre todo, que son las que están motivando a estas personas a acercarse hasta acá, por ellos, por su entorno más íntimo. Bueno, y esto es lo que ha motivado y ha provocado la fe de muchos en acercarse por miles a este nuevo espacio que se le ha otorgado.